and welcome to Witness, bringing you people's stories from all over the globe. I'm Rida Fakhri. Colombia is second only to Sudan in the number of internally displaced people. Between 2 and 4 million internal refugees are caught in the country's political riptides and often left to languish in slums and shanty towns. This burgeoning population is frequently made up primarily of women. They're often victims of violence, whether from the guerrilla group FARC or from opposing paramilitary forces, and they are forced to flee with few resources and even less support. But in Cali, Colombia's third largest city, one group of women is forging a new path. Filmmaker Claudia Bermudez brings us the story of these women striving not only to fend for themselves, but to move beyond core survival and to express their new reality through their performance. The Birds of Paradise. Esta historia que vivo no la quiero repetir. Yo quiero tener una vida mejor. Yo tengo unos hijos que me necesitan. Dios mío, tened compasión. Mi nombre es Yolanda Paz. Vengo desplazada de Iscuandé, Nariño, un corregimiento que se llama Santa Bárbara. The west coast of Colombia is rich in natural beauty and resources, and the lifestyle there is tied to the land. But those traditions are under siege and overshadowed by violence, spiraling poverty and political corruption. These are the forces that are driving out the people who have called this region their home for centuries. Yolanda and her family were among them. Yo me vine de allá porque me mataron a mi esposo. Entonces eso me tocó desplazarme. Donde en mi tierra, donde yo nací, crecí y me junté con mi marido, tuve mis hijos. Eso me dio muy duro porque dejé todo mi trabajo y dejé todo tirado, dejé mi casa, mi finca. Entonces, eso me dio muy duro y pues eso fue lo que me pasó en mi tierra y por eso me vine yo allá. In cities like Cali, there is a massive influx of displaced people saturating ramshackle districts with waves of poorly educated and underskilled refugees. Yolanda arrived with her 5 kids, and they were quickly segregated with thousands of other refugees in the sprawling Agua Blanca district. It is an area highly deprived of basic public services, adequate housing, and any sense of stability or security. Esta es mi casa. Eso hace ya 6 años que estamos aquí. Y entonces ya aquí habíamos como 700 almas. Todo esto era cambucho. Todo esto era cambucho. Porque al llegar aquí no tengo trabajo. Y el hambre me agobia. Y busco y no encuentro qué hacer. Yo lo que pensaba era morirme. Yo me acostaba a la cama y yo no dormía, pensando
el día de mañana y qué yo iba a hacer en este pueblo ajeno donde yo no tenía trabajo después de tenerlo todo. Me ha tocado pedir, me ha tocado ver mis hijos llorar, me ha tocado yo ver mis hijos pasar el día sin comer, sin siquiera un vaso de agua panela. Back home, Yolanda worked as a miner. She also cropped her own land. To survive in Agua Blanca, she washes clothes to make ends meet. Canten cantadora, canten ya. Del cielo viene bajando la vida en Fátima. Del cielo viene bajando la vida en Fátima. Canten cantadora, canten ya. El desplazamiento es una cosa muy cruel, donde le quitan la prioridad a uno de vivir bien, donde uno viene también con ese estrés que dejó todas sus cosas de que uno ha trabajado desde que ya empezó a uno a formarse como persona, y yo todo lo que trabajé queda perdido. Yo no era una mujer que andaba pidiendo limosna, yo soy una mujer guerrera, trabajadora. Y entonces ya venía aquí donde no tengo trabajo. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque la gente dice, ella está joven, ¿por qué no va a trabajar? Pero si no le dan trabajo a uno. ¿Cómo son? De 2 a 12, a 15, a 10. 12, 15, 10. Just as Yolanda, most of the people living here have a history of hard work. Back home, they were not rich, but most of them owned a piece of land and had a life of their own. They grew up and prepared themselves for such a life, not for living and working in the city. Cuando llegué a Cali, me sentí muy mal porque me tocó dormir en la calle 3 noches. Después de las 3 noches que me tocó dormir en casa, pero yo me sentí muy mal porque teniendo uno todo y dejarlo allá y venirse a dormir a la calle y que a uno nunca le haya pasado, cada uno es muy horrible, es una tristeza. ¿Cómo tienen boca chico, mami? Me toca irme, salgo y me pongo mi peto. Ya, chao, chao, me voy. Apagan la luz y cierran bien la puerta. Las 4:30. Chao, pues. For those streaming into Cali, there is little, if any, government support. This leaves most of them economically isolated and scrambling for work. Ahí es que hubo tiempo. El país que hubo tiempo. Nunca me pasó por la mente que yo algún día me tocaría pagar un semáforo a vender prensa. Cuando recién llegué aquí tenía miedo a los carros. Tenía miedo pagarme en el semáforo que un carro me voy a coger. Me daba pena ofrecer esta prensa a la gente porque me da pena porque no era nuestra costumbre de nosotros donde vivíamos. Amparo Rivas is a mother of 5. She arrived in Cali fleeing the violence in Bahía Solano in northern Colombia. Back home, she used to fish in the sea. Now, she earns her living doing all sorts of odd jobs, from selling newspapers on the street to smoking fish to sell. All this hard work lifts her less than $2 a day. Vecina Rosa, nosotros en la ciudad, como campesinos, nos encontramos amarrados, porque nosotros acá no tenemos los recursos que tenemos allá.
porque uno en la costa. Uno en la costa estaba hecha a bucanoa, se va a pesca. Se monta su canate para el dedo, se va para el monte, siembra su plátano, su yuca, su arroz, ese, o lo va a recoger. ¿Ya? Entonces, yo sé todo eso. Entonces, uno llega acá y lo ven a uno, no, fulano no hace nada. No le valoran lo que uno tiene por dentro. Y a uno deben de valorarlo. Que porque uno es campesino, uno tiene también valor. Amigos campesinos, ¿qué vamos a hacer? En esta ciudad no lo quieren valorar. Pidámosle al gobierno una casarina y un proyecto acuario para trabajar. Amparo and Yolanda, together with other 12 women and children from the community in their same situation, joined a social reparation project more than 5 years ago. Eso lo ha servido como prepararlo uno personal y también como espiritual, ¿entendió? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿cómo está? Este grupo desplazado y así le vamos a cantar. These 14 women and children make up the Birds of Paradise Theater Group. The group was created 3 years ago, and since then, these women, displaced from the Pacific region, have come to the theater to create their own plays that tell their story of life as a refugee in Cali. Join me again after the break here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. From the swelling ranks of Colombia's internally displaced people comes a remarkable theater group of refugee women who perform their stories and express their yearning to return to their lands, Birds of Paradise. To offer reparation to the victims of socio-political violence, the Colombian state has initiated economic compensation acts. Alternatively, members of the civil society who don't consider this as integral reparation measures have turned to art to offer these people recognition and public participation. The group is supported by the Corporación Colombiana de Teatro and the Teatro La Máscara de Cali, professionals who use the language of the theater as a means of expression and reparation for marginalized groups. El teatro me ha enseñado a borrar porque uno ya dijo y ya demostró lo que le pasó. Y entonces de esa manera uno cree, pues, cree uno que como que se está jugando, ¿no? Susana Uribe, actress, is a member of La Máscara and director of the group. ¿Qué piensa uno? Pues no sé, es como poder abrirles otra puerta y mostrarles como otra forma de vida. Usted está hablando aquí, de pronto se le encuentra y le sigue hablando a ella hasta que termine. Antonio Cadavid, co-director of the group, explains. Es tener un espacio donde sentirse libres, donde expresarse, donde manifestar su inconformidad, donde manifestar todo el dolor y toda la tragedia que traen a cuestas. Pues el arte es como su herramienta de sanación y de liberación. The women in this group see the theater as a real refuge and as a balm for the harshness of their lives as exiles. Por decir el día lunes, yo me encuentro, pongamos, yo vengo acá al semáforo, yo trabajo hasta las 11, a las 11 me voy para allá. Y yo paso el día muy chévere, ¿por qué? Porque estamos reunidas, estamos compartiendo. Es decir, que un día a la semana ellas tienen la posibilidad de ese escape, de venir acá a cambiar de ambiente, a estar en un ambiente mucho más armonioso para ellas. Los vasitos, pues, pensar un poco. A mí me echa bastante. Sí, me
Once a week, Susana and Antonio work with the theater group, advising them on their performance, and have each member of the troupe draw upon their own experiences. No, pero eso está en reload, eso está. By writing and acting in their own plays, they explore what war has done to them. El material que ya hay ahí es gigante y valiosísimo. El material que hay en cada una de ellas, sus historias, sus cuentos, su tradición oral, su tradición cultural, sus cantos. Esto lo que hay es sitios aquí. No. Si ves que es un poco más tranquilo que allá. Buenísimo, claro. Vamos a ver qué encontramos. For the past year, the Birds of Paradise have been working on their third play. Soon, they will have their premiere. All the last details are being prepared. Antonio. Bueno, listo, entonces vamos para la máscara y hay ensayo general y además vamos a cambiar cosas de la obra. Entonces necesitamos que lleguen todas mañana por la tarde. Hay cosas de mejorar todavía, entonces hoy día vamos al ensayo. Y hoy día ya lo preparamos para el jueves, si Dios quiere. A ver cómo lo va el jueves. In this play, the Birds of Paradise remember their home, their past, and what their lives were like before violence forced them to flee. Somos felices en esa obra en especial porque esa nos recuerda lo que nosotros éramos allá en su tierra, lo que teníamos y lo que compartíamos con todas nuestras compañeras. Y ellas empiezan a contar cada una, digamos, cada una tiene su protagonismo y cuenta lo que más le gustaba hacer y lo que más disfrutaba hacer en sus tierras. Y venimos a trabajar con su batea y a mojarse aquí de mí. Ese era mi trabajo que yo amaba. Ese era mi trabajo que yo amaba. Y yo el día que yo no iba a la mina no me sentía bien. Así es que me gusta, vaya díselo al coco, o me picando, está picando. Bueno, y este está grande, uff. Lo que más extraño de mi pueblo es la pesca. Salir a pescar, animal. Pisar la arena, me hace mucha falta. Eso es lo que más extraño. The Birds of Paradise have been on stage in various venues many times. Today, the privilege of watching the premiere belongs to their families and friends. Yo me siento bien, súper contenta, porque a pesar de que mi familia viene bastante, a hoy viene más numerable, y voy a demostrarle todo mi talento a mis hijos y a nietos y todos mis amigos. So even though it is a play they have created out of their shared experience, they share a bit of stage fright as well. Un poco nerviosa, pero a la vez contenta, porque ya quiero como salir ya, mostrar todo lo que quiero, todo lo que siento. El amanecer en mi tierra era muy bonito. Es como abrirles un poco la mirada al mundo, al universo, y empezar a encontrarse en otros espacios que de alguna manera les ha permitido como relacionarse entre ellas y con la gente en la ciudad y con sus ancestros y con su vida de otra forma.
han encontrado otro enriquecimiento, han encontrado afecto, han encontrado comprensión, hay escucha, de alguna forma se visibiliza sus problemáticas. Eso no es que sea fácil, pero es una cosa que a mí me gusta. Papá me decía que cuando el mar está picado, uno está en la sola. Una, dos, tres, rum, suba la vaca. No, mi hija, eso era el tiempo de arte de mi abuela. ¿Qué pasó? ¡Me encontraba! ¡Ay, eso, mami, hice el arcongo! ¡No! Hice el arcongo, mami, que con eso le hago una cantón y comprame la... Anybody might wonder if this is not what Aristotle, the Greek philosopher, called catharsis, or the liberation of spirits produced by theater. Y salimos, sí. Yo me sentí bien. Yo me sentí con ánimo, con una energía, con el autoestima, pero alto. Entonces, sí, me sentí orgulloso cuando la gente me aplaudía. Que ese es un modo de uno también sentirse bien, cuando la gente lo aplaude a uno. Uno dice, ah, no, estoy haciendo las cosas bien, entonces le da como ese ánimo para usted también seguir guerreando. Yo sentía muchas cosas. Yo sentía rabia. Yo sentía venganza. Yo sentía tristeza, yo sentía muchas cosas y el teatro me ayudó a sanar. Ahí en el teatro a uno le botan el brazo, otro es, y digamos, como topa consuelo, como que esas palabras dulces, como que el corazón también se le llena a uno. Entonces un poquito de reparación en el teatro. It is always surprising to see how, in the midst of so many difficulties, these women have found the strength and desire to find a way out and build for themselves and for their families a new life out of nothing. Thank you for watching. I hope you can join me again next time here on Witness.